¿Cuál es en el momento presente de la historia de la humanidad la aportación que ustedes, que nosotros, que el pueblo mexica tiene que hacer a la historia de la humanidad? La sabiduría de los siglos, de los pueblos, ha consagrado esta frase. A cada capillita le llega su fiestecita. Esto significa que la historia de la humanidad, a la altura del trópico de Cáncer, ha florecido una y otra tras el círculo alrededor del planeta, otra cultura. Pero ¿dónde empezó todo ese movimiento mesiánico? Los más importantes secretos. Ha llegado el momento de ser revelados al pueblo mexicano. La humanidad lo sabe. Solo hay un pueblo al que se le ha negado la verdad, al que se le ha manipulado con todas las formas de educación negativas para que no lo sepa. ¿Cuál es ese pueblo? Al final, ustedes lo dirán. Jan Quintet, el fuego nuevo. Miles y miles y miles de años. Pero hubo uno que tenía mucha importancia, porque en el planeta Tierra hubo un gran cataclismo, un gran diluvio que destruyó toda la evolución que la humanidad había logrado en aquel entonces, hace miles de años. La fecha exacta no la podemos afirmar, pero 10, 11, 12 mil años, 9 mil aproximadamente. La matriz, la cultura madre, tuvo la responsabilidad de organizar el evento de las cuatro flechas. En un cerro donde se prendía el fuego nuevo, lo más probable es que sea Iztapalapa, se lanzaron cuatro flechas a los cuatro rumbos principales. Pero cada flecha iba seguida de un contingente de sabios, gran contingente de sabios. Atlantes, toltecas, mayas, incas, etc. La cultura maya de la sabiduría ancestral. Fueron llevarle nuevamente a todo lo que había quedado de aquella humanidad, la verdad, la razón, la ciencia, los conocimientos que casi se habían perdido en su totalidad. La historia es larguísima y aquí tenemos que abreviarla unos cuantos minutos. De millón de pruebas, solo mencionaremos dos. Por ejemplo, el jeroglífico con que se simbolizaba no a Dios, sino el concepto de la causa de la creación, de la mente del universo, de la inteligencia infinita, de la divina madre naturaleza, se representaba, como lo dijo ya el hermano, por un círculo y un cuadrado. El atlante maya Cunaftú, y del centro colgaba el Atlacinón. El Atlacinón, la síntesis de todos los valores más importantes que la humanidad no debería perder. No debería perder el rumbo de los valores fundamentales sobre los que debería trabajar fundamentalmente y que podemos llamar, en síntesis,
la cristalización de la conciencia del ser humano. Su concepto de educación era espiral, en forma de serpiente, en forma serpentina, pero que le salían plumas de águila, la serpiente emplumada que se iba transformando poco a poco en águila. Pero esa águila, al final de cuentas, tenía en el pico el Atlásino. ¿Cuáles son esas pruebas fundamentales? Todavía, hasta la fecha, después de miles de años, en todo el mundo, en todas las escuelas, en todos los países del mundo, cuando un niño, un joven, un profesional se gradúa, le pone el círculo encima de una tablita cuadrada y de ahí cuelga el Atlásino. Una señal. Otra más. Uno de los hombres más importantes de este proceso, de este movimiento, es el más proeficiente de los maestros de la cristalización de la conciencia, que cuando lo estaban crucificando dijo siete palabras: Eliu, Eliu, lama, lama, sa, abak, tan. Los famosos cuatro evangelistas dicen que no supieron en qué lengua hablar. Posiblemente se imaginaron alguna lengua muerta, alguna lengua que ya ellos no conocen. Y como todo el mundo interpreta las cosas únicamente al nivel de conciencia al que ha llegado, en la espiral, en la serpiente emplumada, ellos dijeron, pues seguramente le dijo a su padre, oye, ya ni la abuela, mira en qué situación me has colocado, sufrimiento. Crucifixión. Pero si traducimos esas palabras directamente a la lengua sagrada de los atlantes, toltecas, mayas, incas, la traducción literal es: mente del universo, divina madre de naturaleza, ahora me hundo en la prealba de tu divina presencia para nacer a la vida eterna. Son ustedes, mexicas, los que tienen que darle la razón a los cuatro evangelistas ignorantes o a la lengua sagrada. Ya lo han hecho con el aplauso. Así se dieron miles y miles de maestros de ese proceso. En Japón, el sol naciente, en la China, Shaolin, Confucio, muchos grandes maestros, el Tibet, los muchos países de Indochina, la India, Shiva, Rama, Krishna, Buda, Zaratustra en Persia, Zoroastro en Babilonia, Fenicia, con Hiram, Egipto, con Ishnotot, en Grecia, con los filósofos. Ya entramos a Europa y vemos que la cultura, igual que todas las anteriores, más que haberse derrumbado, marchitado por invasiones militares, se derrumbaron por su moral, por su inmoralidad, por su corrupción, como la Grecia, como la pseudocultura de la Roma, que nadie le invadió, pero fue tan terrible su corrupción que llegó el momento. ¿Qué dice? Breve. Por su corrupción se hundió totalmente. España llegó a ser non plus ultra, donde no se pone el sol.
con el dinero de México robado, construyeron la Armada Invencible, miles de barcos para invadir Inglaterra. Inglaterra no tenía militares. ¿Pero qué sucedió? El milagro de los milagros, dijeron los ingleses. En una sola noche, la Armada Invencible de España se hundió y se fue al fondo del mar, en el Canal de la Mancha. Cuando fuimos a estudiar este tema, tanto Inglaterra como España, una sola palabrita nos dio la solución: la corrupción. Todo era falso, todo era ladino, todo era robo, todo era trabajadores que se decían marinos, capitanes, almirantes, y no lo eran. Los cañones explotaban, las bombas, las bolas, las balas, todo era falso. Esa corrupción, no sé a qué otro país se la dejaron de herencia, no me lo digan. Surge la cultura anglo-norteamericana de los últimos tres siglos. Materialistas, pero cumplieron con su parte. ¿Qué es lo que está sucediendo en estos momentos en esos países? El sol que alumbra la sabiduría de la humanidad ya se apagó, ya pasó por ellos. Viene el momento de marchitarse. Fueron las elecciones últimas que han tenido, han votado por el sí. Queremos seguir siendo emperadores del mundo, queremos seguir siendo Superman, queremos seguir siendo Capitán América, queremos seguir siendo James Bond. No, ya se les acabó y no hay marcha atrás. Los únicos estados que se salvan son los del lado del Pacífico, California y Ciudad de Navarra, que a base del trabajo de los mexicanos, con lucha gigantesca encabezada por César Chávez, ahora trabajan correctamente y han convertido esos estados en la economía número 5 de la humanidad, a base del trabajo de los agrícolas mexicanos, de los profesionistas mexicanos y de los premios Nobel mexicanos. Pero ¿quién sigue? ¿Cuál es la nueva cultura que va a florecer? ¿Cuál es la nueva cultura que va a renacer? Los estudiosos de ese tema de todo el mundo, ingleses, argentinos, rusos, franceses, norteamericanos, de todas partes del mundo, después de hacer sus análisis muy dedicados, todos llegan a la misma conclusión: el pueblo que con las cuatro flechas fue a dar la vuelta al planeta y después de miles de años regresó al punto de partida, a las cuatro cuerdas, a las siete cuerdas. Pueblo de las siete flechas, en 1325 cumplió la profecía que se llama la serpiente se mordió la cola y se empezará a devorar a sí misma otra vez. Pero eso fue hace 687 años, hasta el 21 de diciembre del 2012. ¿Qué ha pasado en todo este tiempo? Han sido de preparativos, de preparación, de preliminares, de toda una serie de trabajos básicos, sin los cuales tampoco puede surgir de la noche a la mañana una nueva cultura. Recuerden el mandato de Cuauhtémoc: nuestro sol se ha ocultado. 1521 aproximadamente. Nuestro sol se perdió de vista. Concentremos en nuestros hogares y enseñemos a nuestra familia lo que ha sido la maravilla de Alá, etcétera, etcétera. Tengamos paciencia, tengamos tolerancia, tengamos temple, tengamos todo el maravilloso mensaje de Jorge, hasta llegar a la frase final. Pero nuestro sol
volverá a salir, nuestro sol volverá a alumbrar. ¿Cuándo? Hace pocos años, en la zona donde él murió, donde fue asesinado por Cortés, en Tenochtitlán, Tabasco. De noche, el chico. Veíamos hace rato, de noche, el grande. En la selva de Macuspana apareció un libro de piedra gigantesco, una estela escrito en jeroglíficos atlantes mayas, en donde dice: nuestro sol volverá a salir. La cultura madre de la humanidad volverá a resurgir. Y después de un largo texto dice: el 21 de diciembre del 2002. Y así fue celebrado en todo nuestro continente por los distintos grupos que se han venido conformando en los últimos tiempos. Ya mencionaba el doctor Alan Tulu cómo, cuando recibimos la orden de la Tashintoca, siendo jóvenes, hace 61.8 años, que es el número sagrado, el número divino, de hacer estos preparativos. En 1974 ya entró en escena el 7 veces doctorado Ignacio Romero Vargas Iturbide, y nos dio la orden, instrucción, sugerencia, pero la recibimos con toda emoción de esa juventud de descendientes de los pueblos originarios y los que sentíamos en nuestra sangre mestiza el palpitar de la sangre de la madre cultura sagrada atlante, maya, tulteca, inca. 1974, pongan en marcha el movimiento de la mexicanidad otra vez, nuevamente. Pedimos el auditorio del Museo de Historia y Antropología. Como en el presidium había 13 maestros que habían dedicado su vida ya a estudiar, a profundizar, a investigar, a escribir libros sobre la materia. Pero abajo en el público, 0 asistentes. No llegó nadie. Esto para que vean, para que podamos medir la importancia de lo que ha sucedido desde entonces. Obviamente los maestros se miraban entre sí y decían: ¿qué hacemos? ¿Nos vamos a dar aquí en nuestra casa? ¿O qué? Y sin palabras todos dijimos: ¿ok? Adelante. Y nos fuimos a acuartelar el Club de Periodistas. Ahí, como caja de resonancia, empezó a crecer y a crecer y a crecer, y cada día venían más y más y más personas a las conferencias y a los movimientos que se organizaban y a las danzas y a todos los eventos que se realizaban. Fue creciendo a todo el país, fue creciendo a toda América del Sur y fue creciendo a un país muy importante, a los mexicanos que viven lo que ahora se llama Estados Unidos de Norteamérica. Ahí prendió con un éxito enorme, porque esos mexicanos tienen todavía más fuerte el concepto de conciencia por las circunstancias económicas. Todos ellos han jugado la vida, todos ellos han ido donde no hay trabajo a buscar donde les dieran un lugar para trabajar. Muchos han muerto en el intento, muchos han triunfado y con éxito se han comprado ropa, capas, penachos, joyas excelentes, pero con un amor y una pasión enorme, porque ellos no están dispuestos a asimilarse a la cultura anglosajona. Lo que está sucediendo en ese país actualmente es que los anglosajones son 150 millones.
pero tienen hijos en la próxima generación, medio hijo por cabeza. Quiere decir que la siguiente generación van a ser la mitad. En cambio, los mexicanos y latinos van a ser el doble, el cuadro, la mayoría. Y no tiene remedio. La humanidad sabe el secreto. Por medio de las máquinas computadoras les han preguntado encuestas a toda la humanidad: ¿qué es lo mejor del mundo? Y la humanidad ha contestado a cada una de esas preguntas: la bandera más hermosa del mundo, la de México, por el Atlachinori, que es el escudo nacional mexicano. ¿Cuál es la arquitectura más hermosa del mundo? Y ha contestado: ejemplo, Chichen Itza, pero hay miles de ciudades maravillas: Teotihuacán, Cholula, Tajín, Palenque, miles. ¿Cuál es lo mejor en economía? Y la humanidad ha contestado: la economía de México, Tenochtitlán, el Calpulli Mexica Tenochtitlán. ¿Cuál es lo mejor en política? El Calpulli. ¿Cuál es lo mejor en sociología, en cultura, en educación? México. En medicina, en hierbas medicinales, en música, mariachis, en todo el mundo. La música popular mexicana, cantada por yugoslavos, chinos y de todo. Y la música fina, el maestro Julián Carrillo, con el sonido 13 de los mexicas antiguos. Ahora bien, ¿cuál es lo importante de este concepto que la humanidad del resto del planeta sí tiene? Que lo han aplicado los pueblos que han llegado al más alto nivel de calidad de vida, donde las mujeres viven como reyes, los hombres viven todos como reyes, hasta el más humilde obrero y trabajador, hasta el más humilde servidor. ¿Quiénes son esos pueblos? Suiza, Dinamarca, Suecia, Noruega, Finlandia, Islandia, Groenlandia, Escocia, Hungría, Israel, Ecuador, Bolivia y Chile. Luego entonces, la proyección de la cultura mexica ya tiene en estos momentos una importancia verdaderamente gigantesca. Por favor, ya se me olvidó cuál es ese pueblo al que le ha sido negado toda esta información. Ayúdenme, recuérdenmelo. ¿Qué persona es? Ya llegando a lo individual, la que no sabe lo suficiente de esta. ¿Cuál es ese pueblo que está destinado al florecimiento, al nacimiento, renacimiento de la cultura madre, de la sabiduría ancestral? Mexicaí, Atlachinoli, la cristalización de la conciencia. Estamos muy honrados con las palabras de Tenoch.